Janet, ¿qué piensa del juego de hoy? ¿Va a ir al estadio? Sí, claro que sí. No, pues que sea de lo mejor, pues ahí Dios tiene la última respuesta, pero que sí, que venimos de San Pedro y aquí estamos para apoyar lo nuestro. Así es, ahí estaremos. Pues va a estar emocionante, imagino que va a venir la afición. Miro bastante gente en las calles ya alegre, ¿va? Por lo menos por el día de hoy. Claro que sí, porque ya es tiempo, la selección no juega aquí en Nacional y tenemos derecho aquí los capitaleños de apoyar la selección porque el fútbol lo llevamos en la sangre. Esperemos que sí. Sí, la verdad que sí, yo en lo personal, cuando jugaba en San Pedro, desde aquí con mi familia, con mis amigos, nos movilizamos hacia allá, entonces esperemos que esa vez sientan el apoyo aquí en la capital. Don Oscar Bolaños, gracias por venir a apoyar a nuestra selección. ¿Qué opina de nuestra selección nacional usted que es salvadoreño? Pues apoyarla. Aparte de lo que es Centroamérica, creo que Honduras se merecía estar donde está hasta ahorita, ¿verdad? Por eso es que la apoyamos. Todo el proceso ha sido de mucha credibilidad. Creo que lo que es el cuerpo técnico, los jugadores se han comprometido, entonces han estado con una... Se nota la diferencia en procesos anteriores, entonces más compromiso, más dedicación, más entrega. Creo que eso ha sido la clave. Ahorita está un poco ahí que la gente viene a comprar su camisa para apoyar la selección, pero esperamos el transcurso de la tarde que ya la gente se aboca al Estadio Nacional para que compre sus gorras, sus sombreros, su bandera, para que apoye la selección. Porque la misión fundamental, ¿verdad?, es brindarle la seguridad a todos los aficionados que asistan al Estadio Nacional. Quiero decirle que la Policía Nacional, pues desde ahorita, horas de la mañana, antes, durante y después del partido, pues va a estar resguardado el Estadio Nacional para que no vaya a haber ningún problema o ningún desorden. Así que hacemos un llamado a los aficionados que vengan al Estadio Nacional, que la Policía Nacional les va a dar la seguridad. 3-0. David Suazo, Pavón, Ramón Núñez. Ay, pongámosle 2, milagrosamente. Pues espero que un 2-1 por lo menos. ¿Nuestra selección nacional? A nuestra selección, Honduras. Pues esperamos que gane, como siempre. Pues 3-0. Dilcia. ¿Dónde viene? De aquí del reparto. Unos 3-0. Sí. Cosby, Pavón. Los mejores. 3-0. Esperemos que sí. Claro que sí. Un apoyo total. 3-0 ganamos. Para hoy va a ser un 2-0. De Pavón y Suazo. Te voy a hacer tres preguntas. Te voy a preguntar si te gusta la selección nacional, ¿sí? ¿Qué jugador te gusta? Y si vas a ir al estadio hoy. Ah, bueno. Espérate. Alicia. Venga. No, como sea ahora. Tres preguntitas nada más.